Exactos. Don Alberto Bernal, economista, columnista, gran hombre de examen de la situación económica del mundo y particularmente de Colombia. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Qué gusto estar con usted en su programa. Mil saludos a la mesa, mil saludos a toda la audiencia. Bueno, doctor Bernal, desde su punto de vista, la mira, usted está involucrado en los grandes mercados financieros del mundo. ¿Cómo se ve este tema de Colombia y cómo puede incidir en el futuro de su endeudamiento y de la marcha normal de sus negocios esta descalificación de la que ha sido víctima u objeto, como usted quiera, por parte de Standard & Poor's? ¿Qué nos puede decir, doctor Bernal? Pues es muy desafortunado, doctor Fernando, que estemos en esta situación, la verdad sea dicha. El tema del grado de inversión es un tema muy abstracto para las personas. Pero si me permite, doctor Fernando, yo creo que quizás la mejor forma de explicar por qué es importante el grado de inversión, quizás yo lo puedo hacer a través de una anécdota. Fíjese, doctor Fernando, que cuando yo estaba mucho más jovencito, a eso de agosto del 2002, si la memoria no me falla, un gobierno del que usted fue parte fundamental. Yo me acuerdo que JP Morgan me invitó a mí a una reunión en Nueva York en agosto del 2002, puro despuesito de que el presidente Uribe hubiera tomado el poder. Y llegó el presidente Uribe con el doctor Roberto Junguito, que en paz descanse, y el resto del equipo económico. Yo me acuerdo que entramos al Plaza en ese momento, en el Hotel Plaza, en el primer piso, fue la reunión. Y llegó el presidente Uribe con el ministro, y cuando yo estaba entrando al Plaza, yo me encontré a Roberto Junguito hablando con un señor que se llama Richard Francis. Richard Francis es la persona que toma las decisiones de la calificación de Colombia de Fitch Ratings, pero en ese momento trabajaba para el Standard & Poor's. Y pues yo entrando al hotel, me acuerdo perfectamente, y me acuerdo que una vez conversamos esto con el doctor Junguito hace ya unos 10 años quizás. Y me decía, efectivamente, así fue Alberto. Me decía, y yo oía al doctor Junguito, le decía a Richard Francis en inglés, le decía, hombre, Richard, deme 3 semanas más nomás, que nosotros vamos a lograr aprobar esto en el Congreso. Y él estaba hablando de la aprobación en ese momento de todo el paquete de la seguridad democrática para volver a Colombia un país viable. Y a lo que estaba hablando es que en ese momento Richard Francis estaba a punto de bajarle aún más la calificación de crédito a Colombia. Colombia ya en ese momento no era grado de inversión porque lo había perdido en el 99, pero la situación económica se estaba deteriorando mucho por todo el accionar de las FARC. Y entonces, afortunadamente, pues ustedes en ese gobierno lograron que se aprobaran en el Parlamento todos los planteamientos de la seguridad democrática y Colombia salió adelante. Pero el punto de la historia es que el ministro de Hacienda básicamente le estaba tratando de pedir unas semanitas a la calificadora de riesgo para que no nos bajara otra vez la calificación. ¿Y por qué es eso, doctor? ¿Por qué es importante eso, doctor Fernando? Porque la calificación es lo mismo que el data crédito. Si a uno si uno entra en la lista negra de data crédito, pues se sobó, ¿no? Ahí no va a conseguir más crédito, no le van a prestar ni para el carro, ni para la lavadora, ni para lo que quiera, ni si quiere renovar la casa, tampoco le van a prestar, pues porque eso es una pésima calificación, porque usted pasa a ser un mal deudor. Entonces, desafortunadamente, yo veo muchas personas en Colombia como que no captan lo relevante que es tener ese grado de inversión. Y por eso sigo pensando que es muy, muy importante que avance en el Parlamento un proyecto de sostenibilidad fiscal a largo plazo para ver si de golpe logramos evitar que otra calificadora nos baje el grado de inversión, que nos baje el grado de inversión, porque por ahora solamente Standard & Poor's, faltan Moody's y Fitch. Si logramos evitar que Moody's y Fitch bajen la calificación, eso sería una buena noticia. Entonces, ojalá tengamos la madurez como país y los políticos tengan la madurez para evitar que eso suceda. O para su memoria o para sortear un lapsus, no un lapsus, no, una omisión en que usted haya incurrido. Le quiero recordar que además de los éxitos que tuvimos en el Parlamento se decretó una conmoción interior y que con la conmoción interior se impuso un impuesto al patrimonio que pagaron todos los colombianos con inmenso gusto. Usted sabe
¿Cuántas objeciones o cuántas demandas se presentaron contra esa decisión de poner un impuesto al patrimonio para armar al ejército y para armar a la policía y para rescatar a Colombia? No ¿Sabe? me acuerdo, doctor Fernando, pero tiene toda la Pues razón. Eso fue parte fundamental de eso. no, pero le refresco la memoria. Ninguna, ninguna. Ninguna. No hubo un colombiano, uno, que impusiera, que propusiera una objeción al impuesto al patrimonio de aquel tiempo. Colombia estaba llena de esperanza, llena de fe, llena de ganas. Y decretamos una conmoción interior y propusimos y fijamos un impuesto a través de la conmoción interior al patrimonio que la gente pagó toda encantada y el país se salvó. Se El lo país se salvó exactamente. recuerdo, Alberto, porque este es un tema fundamental. Y entonces, ahora estamos sumidos en esta crisis económica, que es una crisis profundísima, para nosotros la más grave que ha tenido el país en los años de historia que hemos recorrido por el mundo, que ya son muchos, y uno se pregunta, ¿cómo salimos de este hueco? ¿Usted cómo ve las cosas desde allá? Pues mire, doctor Fernando, afortunadamente, así como se ven las cosas tan oscuras en este momento, yo sí le voy a contar una cosa. Yo, a pesar de toda la situación tan complicada, estoy teniendo muchas conversaciones con inversionistas institucionales sobre Colombia, pero no una conversación apocalíptica, sino una conversación más constructiva. Que es tratar, ellos por ejemplo me preguntan, doctor Fernando, dice, ¿cómo está viendo usted la perspectiva del petróleo? ¿Cómo está viendo usted la perspectiva de la agricultura? ¿Cuánto cree usted que puede rebotar Colombia? Etcétera, etcétera. Porque una de las cosas muy importantes, y mire, por ejemplo, ayer, y yo invito a todos los colombianos a que hagan, a que miren eso, en Twitter, por ejemplo, Bancolombia, el equipo de investigación de Bancolombia publica un número que es muy importante. Eso es un muy, muy técnico, pero de todas maneras me toca decirlo, doctor Fernando. Se llama el famoso Nowcast, que eso es un modelo econométrico para tratar de pronosticar cuánto va a crecer la economía de Colombia en los próximos trimestres. Pues le dejo esta, doctor Fernando. A pesar del paro, a pesar de estos vándalos, de estos desgraciados que están tratando de acabar con Colombia, a pesar de todo eso, Colombia está tan llena de gente berraca, gente buena, gente trabajadora, que en el segundo trimestre del 2021, la economía de Colombia va a crecer entre 15.2% y 16.5% más o menos. Déjeme repetir eso. Entre 15.2 y 16.5% año a año en el segundo trimestre. Obviamente tiene que ver con el hecho de que Colombia estuvo cerrado en el 2021, en el 2020, en el segundo trimestre. Y entonces la base de comparación es mucho más sencilla. Pero igual, si uno se pone a pensar, y si yo le digo a la audiencia, ustedes pensarían que en medio de semejante desgracia que están creando estos tipos que siguen a Petro y a todos estos vándalos que quieren acabar a Colombia, que Colombia crezca 16% año a año, es impresionante. Y es una buena noticia que la gente tiene que saber. Y esto no lo está diciendo Alberto Bernal, esto lo dice Bancolombia, un equipo económico muy serio que hace este ejercicio econométrico. Bancolombia dice esta cuestión. Entonces, esa conversación, doctor Fernando, la estoy teniendo yo con los inversionistas internacionales y los inversionistas institucionales. Porque así como todo puede ser terrible, así como puede ser, o sea, del amor al odio hay un paso, igual que del odio al amor hay un paso. Entonces, si nosotros logramos avanzar este proceso de vacunación, si algo logramos, o sea, por ejemplo, yo respeto muchísimo y me parece que es un gran servidor público el doctor Diego Molano, a quien usted acaba de entrevistar. O sea, gente que se la quiere jugar por el país y que vamos a lograr, si nosotros logramos pacificar un poquito esta cuestión, reabrir, acabar con estos bloqueos, etcétera, y le permitimos al gobierno y a la sociedad seguir en ese proceso de vacunación y logramos. Esa es otra cosa que le diría yo, doctor Fernando. Colombia no solamente va a lograr con la meta de vacunación, sino que la va a sobrepasar. Acuérdese de mí, vamos a llegar a las metas de vacunación con 2 o 3 meses de anterioridad, porque las vacunas ya como en Estados Unidos todo el mundo está vacunado, esas vacunas ya comenzaron a fluir al sur. Y si nosotros tenemos la capacidad de inocular estas vacunas, vamos a lograr
y la inmunidad de rebaño muchísimo antes de lo esperado. Y eso va a decir que a pesar de los 500 y pico muertos, que es una tragedia horrible que estamos viviendo en este momento, así como en este momento estamos en zozobra total, en un par de meses por la vacunación, vamos a estar como está Estados Unidos en este momento. Doctor Fernando, en Estados Unidos hace 2 días hubo 6.000 casos. 6.000 casos en una población de 330 millones de personas. El COVID se acabó en Estados Unidos, doctor Fernando. Y aquí Créanme, se acabó. 27 mil Imagínense. casos con menos de la quinta parte de la población. Exactamente. En este momento Colombia está en una situación invivible y horrible, casi tan mal como estuvo Brasil hace un par de semanas. Pero le doy otro, doctor Fernando. Brasil ya cambió. Brasil ya comenzaron a colapsar los casos, porque Brasil nos lleva 10% de ventaja en vacunación. 10% de la población es lo que nos lleva. Pero a eso llegamos en 2 o 3 semanas, según los cálculos míos. En mi opinión, con los números que he hecho, para junio 25 más o menos, ya Colombia va a haber llegado a un nivel de vacunación que debería permitir lo que sucedió en Israel, que es que comienzan a colapsar los casos nuevos, porque la población llega a tener un nivel de vacunación suficientemente alto. Y lo más importante, doctor Fernando, cuando Colombia ya haya vacunado a todas las personas mayores de 45 años, el nivel de mortalidad comienza a colapsar, y eso es muy importante. Eso es vital, y es vital lo que usted decía hace un rato, que logremos pacificar las almas de estos desalmados, y perdóneme la tautología, pero no hay otra, que están atentando contra el futuro del país. Porque estos niveles de contagio se deben precisamente a las aglomeraciones, a las marchas, a las barricadas que estos salvajes están imponiendo. Y por eso estamos en este ritmo de contagios que es fatal, es uno de los más altos del mundo. Ayer tuvimos 27 mil contagios y a este número de muertos que le parte a uno el corazón. Es que es fácil decirlo, Alberto Bernal, pero esto de que se mueran al día más de 500 compatriotas nuestros por coronavirus, esto es una tragedia sin precedentes. Y quieren más manifestaciones, y quieren más barricadas, y quieren más tomas, es decir, quieren más muertos. Es inconcebible, ¿o no le parece? Totalmente inconcebible. ¿Y sabe qué me parece aún más inconcebible, doctor Fernando? Yo ayer me acordaba, ayer estaba conversando con unas personas y me acordaba mucho de la alcaldía de Bogotá cerrándole el negocio a un señor en el centro andino, porque en algún momento en el almacén, en medio de esa situación, doctor Fernández, imagínese la situación tan terrible para los comerciantes que tienen un local en el centro andino o en cualquier centro comercial de Bogotá, y haciendo hasta lo imposible por mantener nómina y a ver cómo diablos hace para renegociar el arriendo y cómo hace para pagar la mercancía. Y entonces en algún momento, pues él vendía chaquetas o camisetas, no me acuerdo, y entraron 6 personas en vez de 5, que era el aforo que decidió pues la alcaldía. Y van y le cierran el almacén, porque le entró una persona más. Y acto seguido ve uno a la alcaldesa diciendo, no, la marcha es un derecho, las manifestaciones son un derecho, hay 30.000 cretinos, uno contra otro, saltando, abrazándose, pasándose coronavirus, y a una persona, un emprendedor que la luchaba por tratar de hacer patria, le cierran el almacén porque entró una persona más en el comercio. Esas son de esas cosas, doctor Fernando, que uno dice, realmente no hay derecho, es que no hay derecho que hubieran hecho eso, porque es que de verdad no puede ser. Por Dios, estamos en una pandemia, doctor Fernando, ¿cuál la marcha es un derecho? Nadie puede marchar, punto. Se acabó. Nadie puede marchar. Punto. Nos están anunciando para una semana, para la semana entrante, la toma de Bogotá. Hágame el favor. Con más de 500 muertos, con más de 27 mil contagiados, cuando los Estados Unidos van en 6 mil. Pero por Dios, ¿hasta dónde puede llegar la insensatez, la irracionalidad? Entonces, en resumen, ustedes altamente optimistas sobre el futuro de la economía colombiana, sobre el futuro inmediato, si logramos salir
de los niveles de contagios y de los niveles de afectación por el coronavirus y logramos devolverle la movilidad al país y la tranquilidad al país para que se ponga a trabajar en lugar de ver por dónde puede llegar de un sitio a otro, por dónde no hay barricadas. Con eso se podría conseguir un desarrollo económico satisfactorio donde la gente volviera a tener expectativas de empleo, de desarrollo personal, de desarrollo empresarial. Doctor Fernando, le voy a dar la tesis que tiene sobre Colombia, quizás mi mejor cliente en el mundo, que es un señor que trabaja en un fondo de inversión inmenso en Boston. Y yo hablando con él me decía, hablábamos lo siguiente el otro día, me decía, mire Alberto, yo le digo una cosa, Colombia no es Chile. Colombia no es Chile. En el sentido de que lo que sucedió en Chile, comenzando en el 2019, no va a pasar en Colombia. Por varias razones, pero me decía esto este señor norteamericano de pura cepa, ascendencia alemana, me decía, mire, el chileno no es como el colombiano en términos de su forma de ser. El colombiano no tiene la paciencia que tiene el chileno. Me decía, y donde estas cosas sigan, estos bloqueos sigan, van a pasar una de dos cosas. O la fuerza pública se ve totalmente obligada a cambiar la situación, o la gente en Colombia se toma las cosas en sus manos y esto se acaba a las buenas o a las malas. Así me lo dijo este señor, porque los colombianos no son como los chilenos. Y es un estudioso de Latinoamérica y tiene toda la razón, doctor Fernando. Mire, doctor Fernando, en Chile, en el 2010 o el 19, comenzaban estos muchachitos, esta manada de vándalos pagados por Venezuela. Estos cretinos que ni siquiera entienden cómo funciona el mundo. Y para las personas que tenían que ir a comprar sus medicinas en la farmacia, un señor de 60, 70 años, lo que fuera, que tenía que pasar uno de esos bloqueos, le decían, o usted baila o no pasa, para humillarlos. Y estas personas en esa necesidad, pues bailaban. Entonces, ¿qué hicieron todos estos desgraciados? Estos malditos chinitos de 18, 20 años que seguro eran los dueños del mundo. Pues ponían a bailar a todas las personas. ¿Para qué? Para humillarlos, doctor Fernando, para humillar a la sociedad. Eso es lo que buscaban, romperle el espinazo a la sociedad para que ya digan, este país no tiene futuro y así se lo toman más fácil. Es que está muy bien escrito ese libreto, doctor Fernando. Entonces no era ni siquiera por plata, era para acabar con el espíritu de la nación. Pero si yo le digo, pero doctor Fernando, si nosotros salimos de Pablo Escobar, de las bombas, de la FARC 1, de las FARC 2, si salimos del desgraciado de Samper, o sea, si salimos de toda esa cantidad de cosas y logramos vacunar a nuestra gente y tenemos ese viento de cola del mundo, porque es que, doctor Fernando, la economía global está volando. Es que es increíble que no estemos pudiendo aprovechar eso por culpa de estos tipos, pero la economía global está volando y va a seguir volando. Entonces, si nosotros logramos salir adelante de esta, como lo hemos hecho antes, o pues mejor dicho, no somos lo que pensé yo que éramos. Y nosotros, y yo sí estoy convencido, doctor Fernando, que nosotros, o sea, la mayoría del país es gente decente, es gente trabajadora, gente honesta. O sea, estos tipos que están tratando, o sea, el señor este Petro dijo, vamos a hacer una marcha de 1 millón de personas. Salieron 25.000 pendejos ahí. ¿Cuál millón de personas? Ningún millón de personas. Esto es minoritario. La mayoría de la gente es la que ve a uno levantándose temprano por la mañana a ver cómo hace para llegar al trabajo sin que le tranquen el Transmilenio. Ese es el verdadero espíritu de Colombia. No estos tipos. Entonces, esto, y se lo digo, esto es lo que me dicen a mí, el inversionista este que le estoy contando. Dije, Bueno. ustedes tienen un espíritu diferente. Entonces, no, no, yo me niego pues a pensar que estos tipos nos van a poder quitar el país de las manos. Y ojalá la gente vote bien en el 2022. A ese inversionista dígale que oiga esta tarde en la hora de la verdad, a las 6 de la tarde pasadas, donde estaremos con el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, coronel retirado, un hombre extraordinario, porque no se le olvide que los reservistas existen. Tenemos un ejército en armas, pero tenemos un otro ejército, el ejército que sirvió las armas de la República y que ahí está. Y que no va a permitir que a Colombia la maltraten más. Alberto Bernal, hacemos votos porque su optimismo sea coronado por la realidad
es la que le pone la corona al optimismo. Y la realidad tiene que ser esa, y Colombia tiene que aprovechar este viento de cola de la economía mundial, y Colombia tiene que volver a ser lo que era, un país lleno de esperanzas, lleno de fe en su futuro, llena de ganas de triunfar. Alberto Bernal, un abrazo muy estrecho y lo esperamos esta tarde, en la hora de la verdad con el coronel Mejía Gutiérrez, para que usted se entere de una fase, de una manera de ver el país que tienen las gloriosas reservas del Ejército Nacional. Muchas Pues gracias ahí por está. estar con nosotros, Alberto. Doctor Fernando, muchísimas gracias por la llamada, por tenerme en cuenta, y ahí estaré y le diré al inversionista que le comento que esté pendiente a las 6 de la tarde para ver esa entrevista. Muchísimas gracias. Queridos amigos, un gran economista, o un gran columnista, o un gran especialista en los mercados externos, lleno de fe en Colombia, convencido de que esto puede salir al otro lado y debe salir al otro lado, con el amor de los colombianos por su patria, con una definición de ciertos temas esenciales, acabando con las barricadas y dedicándonos a vacunarnos y a salir de este virus espantoso, dejando las marchas y las aglomeraciones y las estupideces, las irracionalidades que nos tienen en la situación en que nos tienen. Alberto Bernal estaba con nosotros en la hora de la verdad.